Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. It's time to begin. It's time to start a new week. I hope you'll be okay. Well, let's see. At first, we have to read the versicle for this week. Pay attention because we are going to learn about one phrasal verb. In this case, it's a phrase. What we are going to say is in this for this week, and it is don't wear yourself. Don't wear yourself. Ok, bien, vamos a iniciar. Bienvenidos todos, esperando que hayan pasado un feliz fin de semana, ¿verdad? Vamos a comenzar con la clase, pues, del día de ahora. En primer lugar, vamos a ir al versículo, ¿verdad?, que tenemos para esta semana, que ya es uno nuevo, y es Proverbs 23:4, pero lo vamos a leer primero en español, ¿verdad? En español nos dice, ¿verdad?, este versículo de Proverbios 23:4, ¿verdad? Recuerden que esa sería la cita, digamos, que vamos a tener esta semana. Nos dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Verdad? Esa es la traducción, digamos, de Reina Valera. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Entonces, hoy vamos a ver una frase, ¿verdad? Como el valor de esta semana, no te afanes. Bien, pero en English nos dice algo como lo que vamos a leer ahorita. Proverbs 23:4, don't wear yourself out trying to get rich. Be wise enough to know when to quit. One more time. Don't wear yourself out trying to get rich. Be wise enough to know when to quit. In this case, it is according to the New Living Translation. Vamos a estar leyendo esta semana lo que vendría siendo la New Living Translation in English. Y este va a ser una de esas cosas que nos va a servir, no solo para aprender el valor, sino para aprender to learn about English, aprender algo de inglés. En primer lugar, la frase en español dice, no te afanes, no te afanes. Lo relaciona a hacerse rico. En inglés dice, don't wear yourself out trying to get rich. Pero para entender esa frase, debemos de saber qué significa eso de wear yourself out. Porque si yo voy a lo literal, ¿verdad? Por ejemplo, en lo literal, podría decir a alguien, don't es la negación, ¿verdad? Y wear es llevar puesto algo, vestir, ¿verdad? Vestir o llevar puesto algo. Yourself es tú mismo o ti mismo. Y out tiene que ver con algo que está afuera, es una preposición. Entonces ahí viene la confusión, porque esto, esas tres así, así como está acá, wear yourself out, no lo podemos ver traducido como palabra por palabra. No podemos ir a una traducción, digamos, de esa manera, ¿verdad? Sino que tiene que ser una traducción más apuntando al hecho de una frase verbal. Entonces, acá tengo yo una página web en donde hemos buscado esta phrasal verb. Las phrasal verbs las vamos a usar mucho en inglés intermedio. Las phrasal verbs son como el pan de cada día en el inglés, porque son expresiones que si yo las concibo como irlas viendo palabra por palabra, nunca voy a dar con lo que significan o me van a dejar bien confundido. Las frases verbales en inglés son verbos a los cuales se les une una particle, que la mayoría de las veces es una preposición o una preposition, como en el caso de la palabra out, o puede ser bien un adverb, es decir, un adverbio. Y ya cuando están esas dos, ¿verdad? Entonces ya tiene que ver con un significado muy diferente. Es otra palabra, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nos vamos al verbo wear, solo wear, ya les dije, mire, se puede significar llevar puesto algo o vestirse de algo. Pero se le pone la out, ¿verdad? Entonces es wear out, es completo. De acuerdo al diccionario, la frase verbal es wear something out or somebody. Es decir, literalmente es como vestir algo, pero hacia afuera, literalmente. Pero ¿qué significa ya la expresión? Dice, to become or make something become
tin or no longer able to be used. For example, or usually because it's used too much. Bueno, literalmente nos están diciendo esto puede significar, por ejemplo, cuando hemos usado algo por demasiado tiempo, ¿verdad? Cuando se aplica a cosas, es cuando se ha usado por demasiado tiempo y ya no se puede seguir utilizando porque ya se terminó, digamos, su vida útil. Es lo que diríamos nosotros acá. Eso es cuando se aplica a algo. Y aquí hay un ejemplo. He wore out two pairs of shoes last year. Quien dice, se acabó estos dos pares de zapatos, ¿verdad? Del año pasado. Podríamos traducirlo de esa manera. Ahora, cuando se usa con yourself o con somebody, no estamos hablando de una cosa, sino que we're yourself or somebody, cuando decimos esto para una persona, dice que es to make yourself or someone feel very tired. Es decir, cuando alguien quiere decir que se siente muy cansado, aunque se puede decir I am very tired, you are very tired, prefieren decir wear yourself out. Sería sinónimo de cansancio, de fatiga. Fatigarse, cansarse. Por eso Dios nos dice acá. The kids have totally worn me out. Está en pasado. ¿Verdad? Porque eso es pasado perfecto, de hecho. ¿Verdad? You wear yourself. Ese sí estaría en... Es futuro. You wear yourself. You wear yourself. Out if you go working so hard. Están diciendo a alguien. Te fatigarás, te cansarás si trabajas muy duro. Entonces, ahí es donde diríamos que esto de wear yourself out or wear somebody out significa cansarse de una actividad. Es decir, realizar una actividad hasta estar agotado. Entonces, en el inglés, esta expresión que dice don't wear yourself out trying to get rich. La traducción al español vendría siendo algo así. Podría ser no te agotes, no te canses, no te fatigues, ¿verdad? Intentando hacerte rico. En el caso del español está la palabra afán o afanes, que podríamos asociarla, ¿verdad? Podríamos asociar lo de afanar a cansarse, fatigarse mucho por un esfuerzo. Luego nos dice, be wise, sé sabio, enough to know when to quit. Sé sabio, ¿verdad? Sé sabio al punto de saber cuándo salirse o cuándo desistir, podríamos traducirlo también. Ok, interesante, ¿verdad? Porque nos permite aprender la expresión don't wear yourself out. Don't wear yourself out. ¿Qué significa? Es una frase verbal que en inglés significa que es alguien que se está agotando, que se está cansando, que se está fatigando, que está afanado por algo. Ok, well, that's gonna be all. Con eso vamos a terminar este día y recordemos, en español diríamos no te afanes. Podríamos decir no te canses o no trabajes demasiado por hacerte rico. Ok, well, very nice. Vamos a la siguiente situación que es continuar con lo que es el schwa. La semana pasada nos quedamos en esta parte donde decíamos que el schwa puede sustituir a cualquier vocal y habíamos visto unas cuantas palabras como again, celebrate, politics, condition y support en donde la schwa aparece en la A, en la E, en la I, en la O y en la U. Decíamos que el schwa se mira en todos ellos. Ahora, nos había quedado pendientes hablar acerca de esta parte que nos dice acá de que se usa mucho en inglés británico. Se usa también mucho en inglés americano, en realidad. Pero esto no nos enfoca a esas terminaciones, er y or. Bien, aquí hay una situación importante. Lo que ven acá de este lado, vamos a ponerle por acá, esto es inglés británico, es decir, UK English. Recuerden que la abreviación UK es United Kingdom, UK English. Y esto que está acá es US, United States English.
Si comparan las escrituras de los fonemas de este de acá con este de acá, van a ver que la diferencia es la letra R, que en estas palabras no aparece y en estas sí aparece. Ahora, aquí dice que el inglés americano la R suena y en el inglés británico no suena. Ese es el punto de esto. Pero además de eso, debemos de aclarar una situación, porque cualquiera al leer eso diría, ah, entonces, teacher, los británicos dicen doctor, dicen painter y dicen computer, computer, doctor, painter, computer. Sí, pero no. Y alguien diría, entonces los norteamericanos no dicen que me doctor, painter, computer. Sí. Ahí diríamos la mayoría de las veces sí, pero esto tiene que ver con otro trasfondo que no necesariamente tiene que ver entre británicos y norteamericanos, porque esto de usar la R al final de esas terminaciones al pronunciarlo no es que lo hayan originado los norteamericanos. De hecho, todo se originó en la propia, en el propio Reino Unido, ¿verdad? Y si no lo hemos hablado con ustedes, es necesario hablarlo el día de ahora. Cuando hablamos de Reino Unido, nos estamos refiriendo en realidad a un grupo de países. Y pues para aclararlo, mejor vamos a ir a hacer la cuestión acá, Mr. Google. Bien. Cuando hablamos de Reino Unido, United Kingdom, como se suele decir, ¿verdad? En el caso de Reino Unido, la bandera típica de Reino Unido es esta que estamos viendo acá, ¿verdad? Que es una especie de cruz roja, ¿verdad? Con lo que sería unas diagonales rojas, un fondo allí entre azul y de color blanco. Pero el Reino Unido, ¿verdad? Debemos de recordar que acá nos lo explica Wikipedia. Nos dice que está compuesto por lo que vendría siendo England, Inglaterra, Escocia, Escocia o Scotland, Gales y Irlanda del Norte propiamente. Entonces, si vamos a un mapa, por ejemplo, en un mapa vamos a ver mucho mejor lo que vendría siendo la totalidad, ¿verdad? De lo que es el United Kingdom, ¿verdad? Entonces, cuando decimos inglés británico, cuando decimos inglés británico, nos referimos precisamente a Gran Bretaña, o United Kingdom o Reino Unido, que durante un tiempo, pues, fueron estos países como un conjunto. Entonces, England, Inglaterra, es el centro de todo y su capital, ¿verdad? Es London, donde está Londres. Pero aquí está Gales o Wales, que se dice en inglés, que es esta zona de acá nada más, que tiene su propia capital, ¿verdad? Que es Cardiff. Está también lo que vendría siendo Scotland, ¿verdad? Que es Escocia, ahí son los Scottish, y tienen su capital, que es Edinburgh. Luego está Irlanda. Irlanda, realmente en Irlanda se habla inglés también, ¿verdad? Pero durante un tiempo Irlanda, por la situación de las de la de esto que venía siendo de más que todo con la división de lo del comunismo y capitalismo, ¿verdad? Así Irlanda se dividió en dos partes. El bloque de North Ireland, que es esta zona de acá, perteneció a Reino Unido. Durante un tiempo, incluso esta zona también era parte. Entonces, cuando pensamos en Reino Unido o en inglés británico, debemos de asociar que todo este bloque, que ahora son países por separados, lo conformaron durante un tiempo. Cuando vamos a England, que es solo Inglaterra, es solo esta porción, ¿verdad? Es solo esta porción de acá. Entonces, aquí se generan diversos tipos de inglés. El inglés que se habla en esta zona, el inglés que se hablaba en Escocia, el inglés de los irlandeses. Bien, regresando entonces a nuestro tema, ¿por qué traer a colación esto?
Porque a veces cuando vemos cosas como estas, pensamos que todos hablan así y no es eso el común. Aquí vamos a definir, o vamos a hablar, mejor dicho, de una situación que se le conoce como el inglés rótico, inglés rótico o rhotic English. Y el inglés no rótico o non-rhotic English. Non-rhotic English. A este inglés no rótico también se le da otro nombre. Y es que se le llama. No, voy a poner aquí más abajito. Se le llama inglés de la corte del rey. Inglés de la corte del rey. Vale. ¿Qué es lo que sucedió acá? Todos sabemos, ¿verdad?, de que en Inglaterra hay monarquía, ¿verdad? Todavía hay rey, ¿verdad? Bueno, había una reina, ¿verdad?, que era Elizabeth II, que ya falleció y que hoy que ya falleció, pues tomó por fin el reinado Charles o Carlos, ¿verdad? Que es el actual rey. Inglaterra ha mantenido esa tradición, England propiamente ha mantenido la tradición de tener un king o una queen, ¿verdad? Ya sea rey o reina, dependiendo de quién vaya, digamos, heredando el lazo sanguíneo de la familia real. Ahora, ocurrió durante un tiempo que los reyes, ¿verdad?, de Inglaterra, para las personas que trabajaban con ellos, es decir, la servidumbre del rey, comenzaron a quererlos adiestrar, es decir, comenzaron a querer como desligarse un poquito del inglés popular. Algunos le llaman el inglés corriente, es decir, lo que hablaba la mayoría de personas ahí, y introdujeron un leve cambio en el idioma. Ese cambio tiene que ver con esto de la pronunciación de la R y no pronunciar la R. El punto es que el inglés no rótico es el que no pronuncia la R. Y al final de las palabras, ¿verdad? Es para esas terminaciones. Repito, esto es para la terminación air y or, que nosotros la decimos air y or y que suena al inglés americano. Doctor, painter, computer, air, or. Suena la R. Cuando la R se suena al final de las palabras, se le dice que es un inglés rótico. Lo de rhotic o rótico viene de la R, viene del sonido de la de la R. Entonces, dentro de la realeza, comenzaron a educar, ¿verdad? Normalmente la educación, digamos, de los príncipes o de los herederos, ¿verdad?, de la familia real, era en sus casas, en sus castillos. Ahí les llegaban a dar clases. Carlos es el único que se salió, ¿verdad?, y que dijo que él quería recibir su formación fuera de casa. Pero la tradición siempre fue que a ellos se les educa en casa. Entonces contrataban teachers, contrataban maestros exclusivos para ellos. Allí se comenzó la tradición de querer hacer que la familia real hablase diferente al resto del mundo, o al resto de, digamos, del poblado, como para que se oyeran, diríamos, de más caché o un inglés más sofisticado. Entonces, eso comenzaron a hablar así, digamos, los de sangre azul, pero se le sumó a eso que toda la gente que trabajaba para los reyes o para la familia real también tenía que comenzar a recibir clases de cómo agarrar ese acento donde la R no se pronuncia. Entonces, vamos a encontrarnos nosotros con personas que son de England, que son de Inglaterra, sobre todo los londinenses, o sea, los que viven en London propiamente, que tienden a hablar estas palabras de esta manera. Doctor, painter, computer. Y, por ejemplo, otras palabras que, por ejemplo, para decir mejor, ¿verdad? Para decir mejor, en inglés norteamericano vamos a escuchar
Better, better. Vea que ese tiene una modificación todavía más, pero escuchamos el er. En cambio, por el otro lado, van a escuchar ustedes que esas personas dicen algo como better. It's better for you. Better. O por ejemplo, la palabra water, que en inglés americano es water. Vamos a ir al otro lado y allá vamos a escuchar que dicen water, 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 para decir el agua. Pero, ¿qué es eso? Es una mañita que introdujeron, como repito, en el inglés neurrótico con el propósito, y lo voy a decir, ¿verdad? Porque esto así es y así fue. Hoy en día quizás ya cambió, pero cuando se inició, esto era algo como clasicista, ¿verdad? Eso era clasicismo en su máxima expresión. Vea, porque es como decir, bueno, que el resto del pueblo hable este inglés. Y que pronuncien las cosas así. Pero nosotros que somos la realeza, vamos a hablarlo de una manera diferente. ¿Ve? Y los que trabajen para nosotros también tienen que aprenderlo a hablar así. Así surgió esto. A la fecha, ha ido cambiando un poco, porque hoy, dependiendo, digamos, de dónde se crían las personas, si están, digamos, en la parte urbana de Londres, pues aprenden a hablar este inglés de esta manera, ¿verdad? Acentuarlo así. Pero si están, digamos, en las zonas más rurales o más alejados de Londres, lo manejan de la otra manera. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué se dice o se acostumbra a decir que el inglés británico es inglés neurrótico y que el inglés americano es inglés rótico? Por la siguiente situación, y es que el predominio, es decir, las personas que hablan el inglés americano, en su mayoría lo hablan con estilo neurrótico. ¿Por qué razón? Porque recordemos que cuando se descubre América, se llegan las colonias inglesas a Estados Unidos y la mayoría de personas que se vinieron de Inglaterra para acá eran personas pobres. Sí habían algunos adinerados y otros, ¿verdad? Pero no fueron en su mayoría los que se vinieron a vivir al Nuevo Mundo. Recuerden que esta gente salió de Inglaterra buscando una nueva esperanza que les hiciera cambiar, digamos, su estilo de vida. Y llegaron a los Estados Unidos y ellos llevaban este acento, que era el acento del pueblo, el acento de la gente más pobre, el acento de la gente que vivía en zonas rurales, ¿verdad? O podríamos decir en zonas casi marginales de Inglaterra de aquellos tiempos. Por eso es que en Estados Unidos se habla más eso, exceptuando en un estado. El estado de Boston es el estado en donde se habla más al estilo británico. Pero los bostonianos, desde tiempos atrás, Boston fue un estado inminentemente que respaldaba incluso la corona de Inglaterra. Entonces, allí sí vamos a encontrar a algunas personas que lo pronuncian de esta forma. En Inglaterra, en ciertas zonas o dependiendo de dónde se hayan criado las personas, van a pronunciarlo más quizás como un estilo neurrótico. Entonces, aquí es donde yo lo que quiero aclararles a ustedes es que los libros o la mayoría de fuentes acostumbran a decir que los británicos usan. No usan el schwa al final de estas palabras sin la letra R. Doctor, painter, computer, better, what, water. Mientras que los norteamericanos usan el sonido de la R, como doctor, painter, computer, better y water. Ok, ahora. Aquí hay otra situación, ¿verdad? Y es que si lo vemos de esa manera es como generalizar, ¿verdad? Y no podemos generalizar. O sea, podemos encontrar algunos británicos que van a hablar inglés rótico y que van a sonar estas eres. Los que se acostumbran a no sonarlas, repito, en su mayoría son los británicos que tienen acento londinense. Es decir, este tipo de pronunciación es bien marcada en los londinenses.
Bueno, pero al final de cuentas dirá usted, bueno, teacher, ¿y esto para qué me va a servir a mí? Bueno, le va a servir para que su oído vaya diferenciando si estamos en presencia de American English o si estamos en presencia de British English. Eso es lo importante de retomar, digamos, de eso que estamos explicando el día de ahora. Vamos a ver un pequeño. Vamos a ver acá. Vamos a ir a una página, ¿verdad? Que nos permite buscar. Tiene que ser esta, creo que no la he cargado anteriormente. Vale, esta es. Se llama. Tiene dos nombres. Lo pueden conocer como Youglish o Youenglish. De cualquiera de las dos maneras. Youglish. De hecho, el sitio web así es. Youglish. Le quitan el N de English, ¿verdad? Youglish. Youglish es un motor de búsqueda de videos, ¿verdad? Es un motor de búsqueda de videos, pero espérame, quiero activar, creo que no tenía activado el sonido, ¿verdad? De videos en YouTube. Lo que hacemos nosotros acá es escribir una frase, una palabra en inglés y nos da la ventaja que podemos escoger el tipo de acento, si es americano, si es británico o incluso si es Aussie English, es decir, australiano. Pero ahorita de este olvidémonos, nos vamos a centrar en esto. Estos son los dos más grandes, pero hay un montón de acentos más. Pero estos son los principales. Entonces, por ejemplo, si aquí nosotros escribimos una de las palabras que acabamos de estar viendo, ¿verdad? Por ejemplo, esta que es una palabra bien común, y le damos acá en Search, nos va a buscar videos que tengan esa palabra, ¿verdad? Dentro de YouTube. Pero quiero aclarar, son videos que tienen subtítulos. Si el video no tiene subtítulos, no lo incluye Youglish. Aparte de eso, Youglish nos lleva al punto exacto o al segundo exacto en donde, quizás un par de segundos antes, en donde la persona en el video va a decir la palabra, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver que tenemos estos controles que son precisamente para Youglish. Y pueden ver que aquí nos aparece acá la frase que la persona está diciendo y la palabra que andamos buscando nos la marca en yellow color. Entonces, nosotros podemos venir, ¿verdad? Y controlar, digamos, el video adelantado. Incluso podríamos pasar al siguiente, ¿verdad? El chiste de esto es escuchar el momento exacto en el que la persona va a decir la palabra. Vamos a ver esta. Likely to go to a doctor for routine screening. Vamos a volverlo a escuchar. But more likely to go to a doctor for routine. Doctor. Se le escucha claramente, ¿verdad? Se escucha claramente la R. Y aquí nos aparece, miren cuántos hay. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros podemos acortar la búsqueda, si solo marcamos, ahorita nos marca de los tres acentos, pero si solo quisiéramos escuchar norteamericanos, ¿verdad? Le seleccionamos y nos los va a cortar, ¿verdad? But more likely to go to a doctor for. Este señor es norteamericano o, digamos, tendría un acento rótico porque suena la R. Take him as old as you can get your doctor to sign off. Doctor, one more time, con la R. Quit when they go to their doctor and their doctor says, oh, you. Okay, one more time, doctor. A medical doctor didn't have a lot. Doctor, or. Now, I'm a scientist, I'm a doctor. I want to fix things. Doctor. And that experience throughout our lives affects our genetic expression. And the doctor, the researcher. One more time, doctor. And Bonnie said to the doctor, I'm not worried about. I'm Dr. Josh Axe, doctor now. Doctor, one more time. Bien, estamos escuchando la pronunciación. Esta palabra, de hecho, así nos la enseñan la mayoría de veces, como doctor, the doctor, el doctor, ¿verdad? Vamos ahora al británico, ¿verdad? Y ahorita nos van a cargar solo videos en inglés The británico. doctor tells you that you have to have an operation. The doctor tells you that you have to have an Escuchen, operation. cuesta un poquito captarlo, pero cuando uno se va
digamos, aprendiendo el sonido, lo capta rápidamente. Este señor no lo pronuncia con la R. ¿Volvemos a escuchar? The doctor tells you that you have to have an operation. The doctor went and sat next to Julian and said, Julian, I've listened to all these things. Recently, especially as I started making money as a junior doctor, and now as my income has increased thanks to this YouTube. Él sí lo dice con la R, pero de acuerdo a Youglitch, esta persona es británica. Ya aclaro, debemos de estar bien conscientes que eso de sonar la R, si decimos, ah, los británicos, no todos. Hay unos que sí la suenan, hay otros que no. Depende de la zona en la que vivan. Como les repito, esto comenzó con una situación, diría yo, clasicista, algo hasta como quien dice, bueno, que los marginales hablen así, pero la realeza va a hablar así. Bien. Vamos a ver el siguiente. Sir Dr. Lemworth George. Doctor. Veamos one more. Personally, I can't wait until everyone has to call me doctor, including my parents, my boyfriend. Ali, I'm a doctor based in the UK, and this is a review of the books that sadly don't refer to Doctor Who, but never mind. They might find them. Why you might want to travel in the TARDIS with the doctor. I love the doctor's speech about him. Doctor, one more time. I think you ought to go to the doctors, and eventually he went. Rachbowski was a well-known and well-respected Jewish doctor, treating every... Doctor, okay. According to writer, lecturer, and medical doctor, Dr. Jacques Weinberg, this... happened first in modern times... Bueno, esa plataforma es bastante bonita, ¿verdad? Porque si yo quiero escuchar una palabra, cómo se pronuncia, la estoy escuchando directamente de nativos hablantes del idioma, ¿verdad? En videos en donde lo utilizan en algún tipo de oraciones, ¿verdad? Que ellos van diciendo en su video. Aparte de eso, nos deja averiguar, ¿verdad? Si es inglés británico o inglés americano. Vamos a buscar esta otra, miren. Vamos a creo que nos queda un poquito de tiempo. Escuchémosla cómo lo dicen los británicos. Go to a mikveh. You immerse yourself in the water and a physical phones than to clean running water. And among you will be like someone trying to make rough water smooth with perhaps it is everywhere. On water and on land. En este no lo dice con water, sino water. Muy parecido al norteamericano. Escuchemos a los norteamericanos y vamos a ver que esa R suena bastante. Be territorial. You do not want to mess with a hippo or a rhino or a water buffalo. The bison. We don't, in California, we don't have a water problem as much as we're in right now. The serene water, the perfect. And the key processing step only requires soap and water. Wow. And the regions are as small as Whitewater, Wisconsin, and as large as the state of Alaska. And then he could access the water from the... Okay, está claro. Water. 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 Clara diferencia entre norteamericanos y británicos en cuanto a lo que vendría siendo pronunciación. ¿Y en dónde está esta diferencia? Está en el sonido de un schwa. Un schwa es lo que suena de acuerdo a la pronunciación del inglés no rótico cuando termina la ER o la OR. Cuando vamos a buscar estas palabras a un diccionario fonético, siempre vamos a encontrar esto así, miren, de esta manera, con el schwa. Porque lo que nos quieren indicar es que esto, ya los británicos saben que esto no se debe de pronunciar. De que si el schwa aparece a la par de la R, no se debe de pronunciar al final de las palabras. ¿Qué es lo que está aquí representado, digamos, quitándole esa letra R para que quede más claro? Pero en la mayoría de diccionarios lo vamos a ver así y los británicos ya saben, la R no suena. Mientras que los norteamericanos sí hacen sonar esa letra R, ¿verdad? Así que es de tomar en cuenta porque ya el schwa nos podría servir como una característica para distinguir cuando estamos en presencia de alguien que nos esté hablando inglés americano o alguien que nos esté hablando inglés británico. Y
aclaramos dentro de eso, más allá de hablar inglés americano o inglés británico, esto tiene que ver con acento. El acento rhotic, que es el que suena al aire, o acento rótico, que claro, lo puede usar también un británico que no, digamos que no haya aprendido el inglés no rótico. Aquí es donde no se suena la R. Repito, eso depende de la zona en la cual el England o el británico haya crecido, ¿verdad? Y recordemos que si nos vamos más allá en el mapa, ¿verdad?, a Escocia o a lo que vendría siendo Irish, los irlandeses, hablan un inglés muy diferente, que de hecho los England a veces se quejan del inglés escocés o se quejan del inglés británico, ¿verdad? Por la situación, digamos, de que no lo pronuncian muy, muy adecuadamente. Esas situaciones se ven tan marcadas que incluso hasta en series o películas vamos a darnos cuenta de eso. Si usted le echa un vistazo, por ejemplo, a la serie de los Peaky Blinders, ¿verdad?, de Cillian Murphy, ahí se va a dar cuenta un poco de eso, sobre todo si la ve en inglés. En español a veces han tratado de matizar esa situación, pero cuando se ve en inglés, usted se da cuenta que la mayoría de ellos, los Peaky Blinders, usan un inglés, ¿verdad?, muy, digamos, al estilo de los londinenses, pero los mezclan con gente que es de Irish, o sea, que son del lado de Irlanda, y ellos ya hablan un poco diferente. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Thank you everybody for coming. It's time to say bye-bye. I wait you tomorrow. Goodbye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, thank you.